Multitudinarias. La marea
lucha blanca contra los recortes, impuestos e indiscriminados, se ha convertido en el tsunami blanco para defender nuestro sistema público de salud. Ya se han entregado 1 millón de firmas en defensa de nuestros hospitales y seguimos y seguiremos luchando porque nuestra salud no sea un negocio. Está comprobado que privatizar la gestión de los hospitales acaba saliendo caro. Aumentará el gasto sanitario, pero no hablamos solo de dinero. La salud en un modelo privado pasará a ser una mercancía. Los enfermos serán clientes y las consecuencias para los pacientes, los profesionales y los ciudadanos en general serán muy graves. Ya se está cebando en los sectores más desfavorecidos, los pensionistas, los enfermos crónicos y discapacitados, que además ahora serán rechazados por las empresas sanitarias por no ser rentables. A esto añadimos otras desagradables sorpresas que esta semana hemos conocido. Tendremos que pagar por el transporte sanitario no urgente, lo llaman, claro. Es decir, diálisis, oncología o rehabilitación. Y la comunidad va a quitar el helicóptero de emergencias sanitarias ubicado en Lozoyuela. La cobertura sanitaria de este helicóptero es un servicio esencial para la Sierra Norte, ya que además está preparado especialmente para el rescate en montaña. Rechazamos los recortes y las privatizaciones porque son medidas injustas y antisociales. Atentan contra nuestro derecho constitucional a la salud. Todavía estamos a tiempo de salvar nuestro sistema sanitario, que está valorado entre los mejores del mundo por la calidad de sus servicios y por su carácter universal, gratuito y solidario. Somos pacientes, no clientes. No podemos permitir que la sanidad pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos. Agradeceros sinceramente vuestra lealtad y firme compromiso con la defensa de nuestro patrimonio y nuestro derecho al cuidado y la atención de vuestra y nuestra salud por encima de conciertos, intereses de explotación económica y deudas negociables. Es importante para mí transmitiros, de parte de todos los ciudadanos que participamos y secundamos esta protesta y multitudinaria movilización, el mérito que supone todo vuestro apoyo. En estos tiempos, vuestra actitud es más valiosa que nunca. Gracias de corazón. En solo unas semanas dejamos atrás el año 2012 y nos enfrentamos a un incierto 2013. La crisis de diverso pelaje y condición, las incertidumbres laborales, sociales y personales, la falta de referentes y la sensación de estar en un túnel del que desconocemos la salida, no invitan al optimismo. Pero una situación así no debe sumirnos en el inmovilismo y la parálisis. Al contrario, y como todos estáis demostrando, estos deben ser tiempos de acción, de entereza, de implicación y de compromiso. Y todos vosotros sois el ejemplo. Hay dolor, hay sufrimiento y hay cada vez más miseria humana. Pero frente a ello, tenemos razón, tenemos voluntad, tenemos medios, tenemos coraje y tenemos determinación para luchar donde sea y contra lo que sea. Porque aquí,
hacia aquí. Y ahora se define nuestro futuro como individuos, como ciudadanos, como seres más libres, con menos miedo, en absoluto lo que ellos quieren, que nos convirtamos en esclavos. La sociedad es una sociedad cerrada, una sociedad en la que vivimos basados todos en una ideología política global y tradicional que propone un arte, el arte de someternos, de someter al individuo, destruyéndolo, reciclándolo, integrándolo en una comunidad que solo provee un sentido económico. Nos han convertido en una fuerza productiva, en un capital potencial, en una fuente de deuda. Somos carnaza para conceder crédito y obtener dependencia, crecimiento empresarial, más competencia, cómo no, generar jerarquías y clases. Vivimos una sociedad herida de muerte moral. Parece que hayan conseguido su objetivo, el abandono de nuestro cuerpo y nuestra integridad como individuos, para convertirnos en ese cuerpo social, esa masa donde no se nos distingue, donde no representamos más que ganado, mercancía, bestias de carga, números, plusvalías, beneficios, pérdidas. La economía ha pisado cualquier política, ha sometido a todo a su injerencia y deseo, ha aplastado a toda ética o disciplina del bien individual, del bien común de todos los individuos, del bien común social, del bien común público, del bien para todos. Ya sabéis que citan en alguna declaración reciente. Chispón. Perdón. Como citan en una declaración reciente, ese entramado financiero que dirige nuestro mundo ha construido catedrales, catedrales políticas, desde donde se reparten decisiones que generan dolor, desde derecha e izquierda, dolor basado en la sumisión absoluta, en la sumisión eterna, marcada el destino de una deuda e intereses impagables. Es una despiadada ley financiera de explotación de uno por el otro, y esta ley reina de forma absoluta y permite, como todos sabéis, trágicamente la asimilación de que quien es débil, quien es frágil, quien es pobre, quien es desempleado, quien es desahuciado, quien es inmigrante, enfermo o discapacitado, debe expiar su mayor pecado capital: haber salido a la luz, haber nacido y haber perdido en esta competición descarnada donde solo existe un objetivo: el triunfo económico, la rentabilidad para todos. Este nuevo orden social nos ha hecho desaparecer, ha hecho desaparecer al individuo y nos ha relegado a cada uno de nosotros a la condición de sujeto. Somos un sujeto sin identidad propia, no definido por una conciencia libre, solo reconocido por un entendimiento sometido, un entendimiento dócil frente a cualquier institución que lo establezca. Un sujeto que es siempre de alguien o de algo, y se nos clasifica en buenos, en malos, en brillantes, en mediocres. En este orden global, la ley de explotación autoriza a someter a otro que económicamente sea más vulnerable. Esta gran estafa entierra al individuo frente a la ideología de masas que lo somete y lo convierte en sujeto. Pero hoy no estamos aquí para rendirlo. Hoy estamos aquí para reclamar que somos individuos libres y sin miedo, que creemos en la vida y el placer frente a la muerte y el sufrimiento, que buscamos cultura y afianzamos civilización sobre esta barbarie y horror que todos conocemos. Nuestra asistencia constituye nuestra esencia humana y nos caracteriza como individuos. Ese que sufre, ese que siente, ese que padece, ese que disfruta, ese que puede llegar a pasar hambre o frío, estar pleno de salud o débil, y por estar débil ser vulnerable, por estar enfermo. No, entre individuos
No existen jerarquías, son ficticias, no hay verdugos ni víctimas, señores ni esclavos, todos, solo por existir y ser individuo, todos somos dignos de respeto, somos únicos e irrepetibles, con capacidad de autogobierno y sin menoscabo del derecho a decidir por razón de sexo, de edad, de color de piel, de ideología, de religión, de nivel cultural, de antepasados, de nuestro papel social, de nuestro nivel educativo, de nuestra capacidad económica, de nuestro origen, de nuestro país de origen, de nuestra tierra de origen. No queremos ser ignorantes, queremos información, queremos transparencia, queremos contrastar la realidad, queremos tender a ser libres, a tener perspectiva, a mantener nuestra voluntad, y para eso sabemos que no puede subsistir el desconocimiento, el miedo y la sumisión de una parte de la ciudadanía que mira a otra parte y que no puede garantizar sus derechos naturales a vivienda, alimento, trabajo, salud y educación. No queremos que nadie se sienta obligado a pronunciarse sobre lo que no conoce, a escoger sin argumentos y a pagar por lo que en sociedad, entre todos, individuos, hemos establecido, cuidado, amortizado y administrado nuestro bien común. Frente al poder del anillo, hagámosle frente. Mis vecinos, amigos, compañeros, todo el norte de Madrid, veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en el que pidamos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Hoy no es ese día en que una horda de lobos y escudos sociales rotos rubricara la consumación del final de la edad de los hombres. Porque hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a defenderlo, vecinos del norte, sí se puede.